pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Sin excusas. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis capítulo 3, verso 12. ¿Habéis oído alguna vez la expresión colgarle el muerto? Esta expresión viene del tiempo de los romanos. En aquellos tiempos, una de las formas en las que se castigaba a un homicida era la de atar a su espalda el cadáver de aquel a quien mató, hasta que el cuerpo cayera de su espalda al descomponerse, por lo que la putrefacción del cadáver iba impregnando a su verdugo, causándole multitud de enfermedades y a la postre la muerte. Como sentencia de muerte era bastante efectiva, a la vez que brutal, altamente cruel y, digamos, retorcida. Pero así es como se introdujo en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento el dicho de colgarle el muerto a alguien, frase que se suele utilizar cuando alguien pretende excusarse detrás de otros. En este pasaje del libro del Génesis vemos a Adán cómo pretende enfrentar su responsabilidad al ser preguntado por Dios si comió del árbol del que le prohibió comer. El resultado es altamente entristecedor, pues vemos cómo se excusa detrás de Eva, intentando, como se suele decir, cargarle el muerto. Y después de miles de años, aquí estamos hoy arrastrando nuestro pecado y arrastrando sus consecuencias. Y de entre todas ellas, la de, como Adán, poner excusas cuando erramos. De aquel aprendimos a poner excusas ante nuestros errores y, como él, también intentamos de mil maneras eludir nuestra responsabilidad buscando a nuestro alrededor detrás de quién escondernos. Pero, ¿quiénes de nosotros no hemos utilizado alguna excusa para eludir nuestra responsabilidad ante nuestro fracaso? Tal vez aquí te resulte fuerte la palabra fracaso, pero si Adán no se hubiese visto envuelto en el pecado, ¿hubiese necesitado excusas de algún modo? En efecto, no. Si Adán no hubiese pecado, no hubiera necesitado ninguna excusa, por lo cual la excusa es, sin lugar a dudas, una consecuencia directa del pecado. ¿O acaso no te has dado cuenta de cuánto te cuesta reconocer tus errores? ¿Es eso fruto de un corazón arrepentido o es acaso el deseo carnal de ocultar esos fallos, errores o pecados? Llámalos como quieras, culpando primeramente a Dios y después a la mujer que Dios te dio, o culpando a los hermanos que Dios también te dio. Sí, amigo mío, ante nuestros errores, ante la falta de responsabilidad, ante nuestra falta de visión o nuestra falta de espiritualidad, siempre buscamos a quien colgarle el muerto. Pero hoy te pregunto, ¿no sería mucho mejor reconocer nuestra condición y nuestros errores ante Dios, agachar la cabeza y pedir perdón? Dios, a través de su palabra, nos muestra el camino que debemos de seguir. Jesucristo, quien a su vez nos es presentado como el verdadero ejemplo de cómo debe conducirse todo cristiano. Dejemos de buscar culpables a nuestra indolencia. Dejemos de buscar excusas para no enfrentar nuestra responsabilidad y dejemos de intentar justificar aquello que no es más que pecado.
Reconozcamos nuestros errores con humildad y llevemos nuestro corazón al arrepentimiento para que sean lavados por la sangre de Jesucristo y así podamos encontrar el perdón. Y recuerda que no hay que buscar nunca a quien colgarle el muerto, pues Cristo ya fue colgado de un madero hasta la muerte por tu pecado, para que tú hoy puedas reconocer tu pecado con libertad y confianza, con sinceridad, con humildad y con un corazón arrepentido. Pero ahí no acabó todo. No solamente murió en esa cruz, sino que resucitó para así poder darte una vida nueva, una vida con una perspectiva eterna en la que puedas disfrutar de su presencia por siempre. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51, versos 1 y 3. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.